Confíen, pero no se conformen con escuchar. Duden, pregunten y cuestionen. Hay que confrontar, pero confrontar ideas. Ideas son las que requiere Guerrero. Ideas de ustedes, los jóvenes, es lo que requerimos en Guerrero. Sean propositivos e innovadores. Guerrero, jóvenes, espera de ustedes aportes que permitan tener una verdadera conciencia de fraternidad cimentada en la honradez, en la verdad, en la justicia social. Solo de esa forma podremos conseguir la paz social que todos anhelamos. Desde el gobierno de Guerrero, que preside el gobernador Héctor Astudillo, los exhortamos a que sueñen alto y a sentirse únicos. Eso es muy importante, que se sientan únicos, puesto que son personas que en sus decisiones podrán construir no solo su futuro, sino el futuro de nuestro entorno, de sus comunidades. Ustedes los merecen y Guerrero los está esperando. Muchas gracias, jóvenes, y felicidades en este su día.